Estamos a unos minutos de que empiece Yo Soy del Sur, presentado por María del Monte. Pero antes os tengo que enseñar lo que no visteis en la última gala. Hubo de todo, no perdáis detalle. ¿Qué tiene que ser de Felipe? Felipe, ¿tú dónde estás? ¡Felipe! ¿Dónde estás, Felipe? ¡Por ahí, Felipe! ¡Felipe! ¿Sí? Yo no sé dónde está Felipe. A ver si encuentra alguien por ahí. ¿Felipe? Yo no sé dónde está Felipe. ¿Dónde se ha ido este hombre? ¡Felipe! ¿Dónde está metido, chiquillo? ¿Dónde está metido? Felipe aquí no está, ¿eh? ¡Felipe! Felipe, yo no encuentro a Felipe por el mundo de Dios, ¿eh? Vamos a ver, a mí se me está ocurriendo una cosa. ¿Miguel se sabrá esta semana la letra? A ver. La letra la tengo bordada esta semana. Y Rocío, ¿le quedará bien? Esta semana estará contenta con su traje. Toma, Rocío. Hombre, no me va a gustar el vestuario que traigo hoy si vengo marinero de luces total. Mira. Por cierto, Noelia, después de 5 rojos, conseguirá en esta gala por fin un verde. Hombre, llevo 5 rojos, pero este es verde seguro. Pero a lo que íbamos, ¿dónde está Felipe? Álvaro, ¿ya has encontrado a Felipe? Pero que yo tengo que saber dónde está Felipe, pues yo no lo he visto en toda la tarde. Felipe. Felipe. Yo no sé dónde está Felipe. Que ya lo he encontrado, que está aquí Felipe, pero Felipe, que está todo, ¿qué haces aquí? Que está todo el mundo buscándote, chiquillo. Estoy aquí y estoy esperando porque estamos rodando las cabeceras de los concursantes. Y además, te toca a ti ya. Claro, venga, tira para allá. Venga, fijaros. Bueno, os preguntaréis qué es todo esto. Pues bien, hemos aprovechado que nuestros concursantes están arreglados y guapos para la gala y estamos grabando sus cabeceras para las presentaciones. Este gran fondo verde que veis aquí se llama croma y sirve para insertar cualquier imagen o vídeo que necesitemos. Por ejemplo, a mí me encantaría estar ahora en la playita. Yo voy a seguir curioseando por ahí a ver qué encontramos por ahí. ¡Chao! Yo soy del Sur Express, toma uno. Ya sabéis que la última concursante en abandonar Yo Soy del Sur es África. Pues bien, con su marcha queda una plaza libre en el concurso y aquí estoy con las dos candidatas a ocuparla. Nerea, Carmen, bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Nerviosas? Un poquito. A ver, contadme, ¿vosotras qué venís a aportarle al programa de Diferente? Yo mucha alegría y mucho cachondeo. Bien, bienvenido es. Yo mucha elegancia y mucho flamenquito. ¡Ah, qué bien! ¿Cantáis desde hace tiempo? Yo canto desde siempre y además me dedico los fines de semana a ello, entonces tengo la gran suerte de disfrutar. Vale. Pues yo a mí me dormían tocándome la guitarra, así que imagínate. Felipe. Dime. Aquí donde dan los muchachos la clase, ¿no? Claro, aquí se dan las masterclass con nuestro maestro y espero que una de vosotras esté aquí siempre. ¿Vale? Y ojito, porque llevamos 8 galas y el jurado está muy exigente, así que chicas, a darlo todo. Pero que yo cotilleo todo y estaba mirando en el croma. Claro, que yo picheo. Os tengo localizados. Eso lo sé yo. No te escondas más, ¿eh? No te escondas más. Hay que ver en los concursantes, ¿eh? ¿Lo vais a dar todos hoy, octava gala? Hombre, claro, esa ropa ya, Felipillo. Echa ropa ya, el rojo no. Por cierto, hay que darlo todo porque además tenemos de nuevo la amenaza de lo que hay ahí detrás. Amenaza el sobre negro. No reíros, que es muy serio el sobre, así que nada. A darlo todo, ¿vale? Que esto empieza ya, así que me voy. ¡Hasta luego! ¡Bienvenidos! Muy buenas noches, bienvenidos a este desafío.
Bueno, pues empieza el desafío inicial. Empezará Carmen. Llévatela, y aunque no seas mi amigo, llévatela, y por la centinela, llévatela. Bueno, vaya desafío inicial. A ver quién se queda como concursante de Yo soy del Sur, Carmen o Nerea. Lo vamos a saber ahora mismo. Nerea. Ahí la tenéis, ya ocupa su sitio como concursante de pleno derecho de Yo soy del Sur. Bueno, Carmen. Oye, enhorabuena porque lo has hecho genial, pero no ha podido ser, ¿no? No ha podido ser, pero bueno, había que intentarlo, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Yo me he sentido bien. Un poco nerviosa, pero me he sentido bien. Bueno, pues ya sabes que aquí tienes tu casa. Yo soy del Sur, aquí estamos. Muchas gracias. A ti, Carmen. Un beso. Ya sabéis, en Yo soy del Sur siempre nos visitan artistazos. Y hoy tenemos a una de las grandes y, como no, del sur. Tenemos aquí, bienvenida María, a la niña Pastori. ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias. Oye, gracias a ti por venir, porque es que nuestra concursante Julia es fan total de ti. Le encantas. Y dice que ella supo lo que era el flamenco escuchando tu voz. Hombre, para mí eso es una alegría siempre, ¿no? Y un orgullo que... que la gente, bueno, a través de otros artistas, pues se meta dentro de otros géneros, ¿no? ¿Tú sueles cantar sevillanas? No suelo cantar sevillanas, pero me gusta y las disfruto muchísimo. Tengo grabada solo una en todos mis discos, pero sí que me gusta y las disfruto muchísimo. A nosotros sí que nos gustan tus canciones y las disfrutamos, así que nada, muchas gracias de nuevo por estar aquí y a ver esa sorpresa, cómo se va a poner Julia. No me falta nada para presentarles a alguien que esta noche va a estar con nosotros y que es una suerte poder compartir con ella estos minutitos. ¡Niña Pastori! Un placer tenerla en Yo soy del Sur. Ahí está, hoy Julia va a ver cumplir un sueño. Bueno. La guapa. Oh, un beso. Qué guapa eres. Para Julia, la niña Pastori, lo es todo. ¿Te sabes todas sus canciones? Yo la escuchaba cantar en mi disco, Triti, Tran, 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 y yo no sabía que era una alegría de Cádiz ni... O sea, que tócala, que es de verdad, ¿eh? Yo es que no me lo creo, vamos, yo que estoy flipando. A Julia le está dando algo. Va a cantar con la niña Pastori. Podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirve por tango. Por fin veré a mi gente, por fin la veré. Caí del mentidero, muero por ahí, yo quiero volver. No hace falta estar loco para vivir aquí. Aprovechamos la publicidad para hablar con nuestra nueva concursante, con Nerea. ¡Nerea! Hola. Muy buenas. Enhorabuena, que la has hecho genial. Gracias. ¿Cómo te sientes ahora en tu sitio aquí como concursante? Un poquito más tranquila, pero como tengo que volver a cantar, pues también estoy un poco más nerviosa, porque claro, es que es mi primer día, la primera vez, la primera impresión, con el público, con el jurado, con todos vosotros, entonces claro, estoy un poco... No te preocupes, te va a salir genial, además estás bailando ya con tus compañeros, así que lo tienes súper preparado, seguro que sí. Sí, a por ello. ¡A por ello! ¡A por ello!
Bueno, Julia, ¿qué te ha parecido la actuación con tu ídolo? Mira, yo estaba temblando, Felipe. Yo ya no sabía si llorar, si reír, porque es que no, es que te lo juro que estaba temblando. ¿Te ha gustado la sorpresa? Me ha gustado muchísimo, muchas gracias. Pues eso, a disfrutarla y recuérdalo para siempre. Hombre, aquí está. Termina la publi. Todo el mundo a sus puestos que yo me voy para backstage. Vamos a ver las actuaciones de grupos que hoy son muy importantes desde las mejores vistas del plató. Y yo con las mejores vistas. Llega la hora de ponernos serios porque sabéis que nuestro jurado ha hecho con esta fase de grupos un verdadero desafío. El jurado ha tomado medidas porque los concursantes no le hacen caso y las consecuencias se van a ver en la fase de grupo. Os vais a enfrentar en dos grupos distintos y uno va a obtener el rojo y otro va a obtener el verde. Dos grupos, un solo punto verde. Un cambio de dinámica. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Sevillana de ayer, sevillana de hoy, sevillana de siempre. Sin conocerse aún la valoración del jurado, ya está cantando el segundo grupo, formado por Nerea, Noelia, Salvador, Rocío y Javi. Juntemos nuestras manos, la vida nos espera. Tú eres mi compañera, mi compañera, mi compañera. Vaya dos grupos, vaya dos actuaciones que hemos tenido. Los concursantes se han puesto las pilas. ¿Me ayudáis a contar atrás? Tres, dos. El verde se lo llevan los novatos. Salva, Noelia, Nerea, Rocío y Javi se llevan el punto verde de esta fase de grupos. Nueva fase de grupo. Esto de hoy mueve el alma a los dos. Lo hemos tenido muy, muy, muy difícil. Felicidades a los 10. Salvador, por favor, nunca mejor con tu nombre. Por Álvaro. Álvaro. Miguel. Llegó la hora del desafío final entre Julia y Davinia. Y todo depende de ese sobre negro. Sabremos si es eliminatorio o no. Mató un gigante, mató un gigante. Mató un gigante. Con su grande soberbia, el rey Asalo. Con su grande soberbia, el rey Asalo. Ahí está la gran decisión de la noche. La dirección del programa ha decidido que el perdedor de esta noche en el desafío abandone el programa hoy mismo. Julia o Davinia, una de ellas se va. Que la ganadora del desafío final de Yo Soy del Sur es... ¡Julia! ¡Claro, Julia! Julia se queda como concursante de pleno derecho en Yo Soy del Sur y tenemos que decirle adiós a Davinia. Davinia, un besito. ¿Cómo estás? Pues bueno, asumiendo lo que ha deparado la noche, asumiéndolo y ya está. Y yo me voy con alegría y me voy muy orgullosa de mi paso por el programa y muy orgullosa de mi actitud por el programa, la actitud que he mantenido desde que he entrado hasta que me he ido. Oye, Davinia, y ahora te puedes mojar. ¿Quién quieres que gane? Pues como todavía seguro que quedan gente por entrar de fuera,
creo que van a venir de fuera apretando y es que aquí no se sabe cómo va a terminar la cosa. Se nos va nuestra generazana más querida, Davinia. Los concursantes llevan toda la semana preparando sus sevillanas para triunfar esta noche. Y tienen que currárselo porque ya saben que aquí puede pasar de todo. ¿Ya? ¿Podemos empezar? Haciendo bien, ¿no? Pero te queda abajo. Un oleto, un dolor, te dice al verte venir. Un oleto, un dolor, te dice al verte venir. Muy bien, ha sido la mejor, creo que la mejor máster de todas las que he hecho hasta ahora. En el harto sano lole, que no te ha visto rezar. Y en el harto sano lole, que no te ha visto rezar. Hazle eso, que así juega más. Está más divertida. La primera vez que el maestro no me ha reñido. ¡Ole! Ya era hora, ya era hora. En el alto sano Lole, que no te ha visto rezar. La Lole está sembrada, porque la Lole lo mismo te reza a su virgen, que se va a la feria, que se va a Rocío, que los niños le tiran guiño. O sea, la Lole está en todos lados. Como buen sevillano, no nos perdemos una fiesta. Lole en Sevilla se maravilla y echa claveles a sus pies. Pues una sevillana muy divertida, espero que la gente se divierta, que se lo pasen bien y que me lleve un verde. Señoras y señores, esto se ha acabado. Esto lo sacáis y lo estamos farsa después, ¿verdad? ¿Qué te estoy facilitando el trabajo, Sara? Estoy muy contento con la masterclass esta semana. Soñando voy por lana. Quejamos un poquito, ¿no? Es que cuando se trabaja a gusto no se puede quejar uno. Siempre es bueno quejarse. Y mira la cosa, perdona. ¿Se puede hacer una entrada libre después de haber cogido la velocidad? Después ahora mismo no la voy a dormir. En la gala me vengo más arribita. O sea, hacen temprano la masterclass, pues vengo con la voz dormida. Cuando se trabaja a gusto no se puede quejar uno. Quiero estar enamorado de Granada, pero eso no se baila. A Granada, A ti Granada, no diga Granada. Yo diré Granada y si me veo muy burro diré Granada. O sea, que a veces que me da la gana. Siempre es bueno quejarse. Pero que no le riña Granada, que está rebechillando mucho, tío. No, así es que ha sido la primera impresión porque es un tema que es fuerte y en ningún momento he gritado. Yo aquí. Esta semana no me quedo porque es que estoy a gusto con lo que estoy cantando. Ha habido un par de notas que no me da para franco. Cuando se trabaja a gusto no se puede quejar uno. No se puede quejar uno. Le pidió la guitarra al compañero de la huerta y toca yo lo que yo creía que podría venir un poco mejor. El aire es una cosa que estoy harto de decirlo. ¿Hay posibilidad de quitar aire? Que la manera de cantar aquí en un aire, tío, está supo bajarlo un poquito. O sea que no he protestado. Para lo que podría haber protestado. Miguel se queja. El aire suena muy fuerte. Protestado siempre protesto. Si no, no sería yo. No, no me puedo quejar. Me envolviste con ternura y aunque fuese una locura, te acepté. Pues hoy me he estrenado yo en la masterclass. Es que como me pongo los nervios. No, pero aquí no hay nervios. Claro, entonces ya vivo yo cada vez voy un poquito más chica, claro, más chica. Claro, claro. El maestro al principio me ha dado un poquito de impresión así en serio, te me ha dado un poco de miedo, de respeto, pero luego, muy bien, muy bien, muy bien conmigo. Nerea. Por favor, esta nota no te la puedes comer. Vente, sembremos. Me he equivocado, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Así? Vente, sembremos. Vente, sembremos. Vente conmigo al campo. Hola. Soy bastante insegura, pero en el momento en el que ya encuentro un poco la posición, seguramente ya cogeré rumbo.
Manolito, si te casas, busca la mujer morena. Así, así, tienes que cantar, sin empujarla. No tengo ni idea de lo que puede pasar, la verdad. Porque es verdad que me han dado verde. Puede ser que la siguiente gala que me lo dé, porque les haya sorprendido mi pequeña evolución. Ole, 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 ole. Manolito, si te casas, busca la mujer morena. Sí, coño, sí, perfecto. María, yo no quiero ser cenizo, pero ojito con los desafiantes que entren al programa. Porque como tengan el mismo nivelazo de los que se están presentando al casting abierto, cuidadito. Vengo de Almería. ¿Estás pegado un viaje, no? Me pego un viaje. Que yo veo el programa, ¿eh? Y además me estoy gastando una pasta con el bota. Yo lo que quiero es que se me vea, que se me vea mi arte. ¿Hay curro? Pues encantado. Yo he trabajado, soy tela. A ver si yo no voy a ser capaz de hacer lo que están haciendo los monstruos estos. Me prometí a mí mismo hace un año hacer cosas que me hicieran muy feliz. Antiguamente la vida estaba de otra manera. Yo soy un tío muy valiente. Yo voy a luchar por la música. Bueno, lo intentarlo. Voy a hacer una pinceladita porque yo profesional no soy. ¡Ani muerto! Nuestro no buscarle solución. Labios acaramelados y dulce como la miel. Te enfadaste, me enfadé. No sé qué me pasa a mí. Que tú eres más bella que todas las estrellas que alumbran, que alumbran el cielo. La semana pasada cambió la fase de grupos. Dos grupos compitiendo por un solo verde. El miedo a quedarse con el rojo aumenta la competitividad entre los concursantes. La última gala cambió la mecánica de los grupos. La genial idea del jurado ha sido partir en grupo en dos y enfrentarnos. Dos grupos, un solo verde. Esto de competir 5 con 5 es muy interesante. El que solo haya un verde no es un problema, el que solo haya un verde es una motivación para nosotros. Rivalidad, diría yo. Ahí se corre un riesgo. Para bien y para mal. Hay mucha posibilidad de cagarla, ¿verdad? Somos cinco diciendo la misma letra, o la misma palabra a la vez. Los grupos así de esta forma, pues es mucho más rivalidad, mucho más espectáculo. Esta semana es una batalla brutal. Chicos contra chicas. Ahí lo dejo. Hay pique entre nosotros, se nota que no, no, mi equipo va a ganar, no, no, el otro es mío. Siempre estamos mirando por el rabillo del ojo al otro grupo. Lo están haciendo así, pues nosotros vamos a hacer mejor. Vamos a meterle esto, que ellos le han metido lo otro. Ellos le han metido voces, pues nosotros también. Ya lo hemos hecho una vez. Hemos cantado los cuatro hombres y funcionó bastante bien. Aviso. Esperemos que ganemos nosotras. Es un enfrentamiento sano, pero hay rivalidad porque los dos grupos queremos ganar. Bueno, aunque sea sana, pero que yo quiero ganarme el verde. No quiero que te lo ganes tú, evidentemente. Vamos a ganarlo, chicos. Nos lo tomamos a guasa, pero no es una tontería. Una responsabilidad mayor que la que se tenía antes. Chicas contra chicos, que vamos a ganar, que vamos a perder, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando luego nos sentemos de la gala, veremos a ver. Máxima responsabilidad. Hay que estar muy serio y cantarlo por lo menos como se cantó en la gala pasada. Esta gala va a ser un espectáculo de la rivalidad entre hombres y mujeres. No perdérselo. La guerra está a punto de comenzar. No se muevan, María del Monte ya está preparada en el plató porque ahora mismo comienza una nueva gala de Yo Soy del Sur.